Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo niega que llamado a la selección mexicana sea revancha para él. El guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, aseguró que no tiene un sentimiento de revancha tras su primera convocatoria a la selección nacional bajo las órdenes de Diego Coca. Luego de casi dos días de concentración en el centro de alto rendimiento en el Estado de México, el arquero dijo estar muy contento por esta nueva oportunidad y con respecto a haber quedado fuera del Mundial de Qatar, afirma que está listo para el inicio de un nuevo proceso. No es revancha, es una nueva oportunidad de poder estar ahí. Fue un día y medio en el CAR, entrenar con los colores de México, es una sensación que no se puede explicar, son sueños y cada segundo lo disfruto al máximo. Reconoce que es diferente a lo que vive en Santos, pero señaló que ser parte de la selección es motivación extra, es poder demostrar que talento hay, pues siendo 130 millones de mexicanos, ¿cómo es posible que no podamos demostrar la calidad de país que es México? En cuanto a Santos se refiere, Acevedo recordó que el torneo pasado pararon también por una mala racha y entonces se dijo que iban a evitar las palabras y pudieron llegar a ser tercer lugar. Hoy estamos en octavo lugar, estamos en puestos de repechaje y tenemos partidos por delante, por trabajar, estamos en tiempo. Obviamente dirán que es el mismo discurso. Como jugadores tenemos mucho estrés también, pero estamos unidos. No estamos dispersos ni hay malas vibras. El equipo quiere salir de este bache. En defensa estamos con alertas prendidas, con mucho coraje, manifestó. Por otro lado, Aldo López de Santos mostró respeto por los Zolos de Tijuana de Miguel Herrera. El Santos Laguna ya se está preparando para enfrentarse a los Zolos de Tijuana en la jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga MX, equipo que Aldo López respeta, por el hecho de contar con un director técnico como Miguel Herrera. Tijuana viene de vencer a Pachuca la jornada pasada, así que viene de menos a más. Es un equipo bastante sólido y bastante completo. Tienen un director técnico de bastante experiencia, así que no va a ser un partido fácil, dijo López para el sitio oficial del club. Los de la comarca lagunera llegan al compromiso ante los Zolos, buscando dejar atrás el mal sabor de boca de la derrota 2-0 que sufrieron hace una semana en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. En las 10 jornadas disputadas, Santos, dirigidos por Eduardo Fentanes, han sido un equipo inconsistente, incapaces de ganar partidos de manera regular, por lo que se ubican en la octava plaza de la tabla general, con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Tenemos en la cabeza que se viene una nueva revancha, por lo que pasó la jornada pasada. Tenemos un nuevo objetivo que es jugar el domingo frente a Tijuana, por lo que vamos a trabajar al máximo para llevarnos los 3 puntos, agregó López. Por último, los dos jugadores pueden irse gratis de Santos Laguna este verano. Muchos equipos ya comienzan a mirar posibles movimientos en el próximo mercado de fichajes que será en junio. Y uno de esos es el conjunto albiverde, que sabe que después del semestre actual podría perder jugadores claves para el cuerpo técnico comandado por Eduardo Fentanes. De acuerdo a la información brindada por el portal especializado en fichajes Transfermarkt, dos elementos de la escuadra de Torrero terminarán sus contratos con la escuadra lagunera a partir del 30 de junio de este 2023. Eso quiere decir que, avalados por el reglamento de traspasos de la FIFA, ya están en condiciones de firmar un precontrato con cualquier club del mundo. Los jugadores son el paraguayo Cecilio Domínguez, quien llegó a los guerreros a mediados del 2022 después de haber terminado, de mutuo acuerdo, su contrato con Austin FC de la MLS. Solo firmó con los de Torreón por una temporada y hasta el momento no hay en la mesa una posible renovación. Por su parte, el otro jugador es el guardameta, Gibran Lahoud, de 29 años. Claramente es una opción alternativa ante la titularidad indiscutible de Carlos Acevedo. Teniendo en cuenta su posibilidad de representar a la selección del Líbano, no hay que descartar que busque una salida en el verano para ganar los minutos que no tiene e incluso ya sonaba la opción del Al Ahly de Egipto.